de la persona, ¿no? Es como que se sentirse en casa, ¿no? Estamos pensando dándole vuelta, ¿no? Y me dicen, oye, queremos que la gente se dé un abrazo, o sea, que la foto reciba a la gente y le dé un abrazo. ¿Estamos? ¿Por qué no? Pero con previa advertencia, ¿no? Porque yo creo que en algunos casos podría no funcionar. Hay gente que es muy Sí, no, hay gente que no, digo, bueno, la muchacha que está yendo, hay muchas que sí, ahí, ¿no? Como que se entiende, como que hay algo fuera de su zona de confort, ¿no? Pero por ejemplo, cuando lo que le decía a mi amigo, para crear una cultura de innovación que siempre esté generando promoción de agafas, ¿sí? Tienes que tener una cultura y una manera de operar, un mindset, ¿no? Y esas personas que están ahí tienen que aceptarlo. O sea, no aceptarlo, pero sentirse como que es, ellos también, ellos son así también. Entonces dije, a vosotros implementar estas tácticas, y hay gente que va a decir, no, yo no sé para esto. Está fuera de zona de confort, ¿no? Y eso es bueno, porque automáticamente nosotros estamos depurando a la gente que no debe estar aquí, no porque nos caen gordos o no es personal. Es simplemente nuestra cultura es de esta manera, ¿no? Así queremos ser todos los días, queremos estar una sonrisota, ¿sí? Queremos dar los abrazos a los clientes, ¿sí? O sea, sorpresas y demás, ¿no? Y si no tienes esa actitud, esa actitud, o sea, esa actitud, esa barrera, la verdad, pues, no es cuestión personal, simplemente pues no, aquí no. No pertenece, ¿no? Y eso es lo que yo les decía al principio, ¿no? El generar eso es muy poderoso, porque es no coge empresas que piensan de esa manera, ¿no? Nomás es, a mí me da mucha risa cuando dicen, solista personal, para mí es el equivalente a solista lo que caiga, ¿no? Sí, o sea, se acepta lo que caiga, ¿no? O sea, caiga, ¿no? Mientras tengan ganas de trabajar y no sé qué, tengan todo ese rollo, ¿no? Pero no hay un razón así como estratégico de ese lugar, por decir, quiero tanto, ¿no? O sea,